El arbitraje era para él difícil más que para mí, te voy a explicar, porque todos sabían lo que había pasado con él en varios partidos con el América. Todos sabíamos ya. Para mí la comisión de árbitro no lo tenía que haber puesto porque entras, entre comillas, con un peso específico. Para mí no se equivocó, no ha habido tres jugadas que la gente gritó, respeto a la gente lo que gritó, pero de donde estoy yo allá no te puedo decir. Si hubo jugadas clave, y quizá Pereira lo pudo haber echado, porque lo agarra así a un jugador. Me parece que es agresión. Pero bueno, pero bien, no pasó nada. Creo que no definió para ningún lado el partido. Bueno, Felipe Ramón Rizzo. ¿Cómo estás, José Ramón? ¿Qué tienes Roberto. al señor Sague? ¿Feliz? ¿Contento? Felipe. Feliz. Feliz porque Peláez está. Felipe. Felipe, no, estoy feliz por el América. En la oscuridad, estoy atrás de feliz, la Volpe, esperando. Feliz por el América y los Oye, aficionados americanistas. el arbitraje. ¿Por qué fustigó tanto este árbitro la Volpe? Pues no sé, a mí me sorprendió que durante la semana se hablara más del arbitraje Que del partido. que del propio partido, ¿no? Que estuvieran en contra de la designación de Roberto García. Para mí, Roberto en este momento es el mejor árbitro de México. Sí, por algo está propuesto para ir a la Copa del Mundo, va al Mundial de Clubes. Pero se habló más de la Volpe que el arbitraje. La Volpe fue el que habló Fue del el que habló del arbitraje. arbitraje, Ah, claro. bueno, Sí, suficiente. bueno, es lo que Bueno. estoy comentando. A fin de cuentas, hoy, en mi opinión, tiene tres errores Roberto y creo que iba ya con la intención de no expulsar a nadie. O sea, a como yo vi Pero el para los dos arbitraje, equipos. claro, para los dos Ah, equipos. ok. Aquí amonesta primero a Uribe Peralta. Bien, es una jugada. Pero esto tiene que ser considerado como mano deliberada y bajar el balón y tiene que tener la segunda tarjeta amarilla. ¿Sí? Aquí Pereira tenía que ser amonestado. ¿Sí? Amonestado. Fue amonestado. Sí. Y luego es amonestado por esta entrada. Pereira también Roja. se salvó De la de roja. ser expulsado. Yes. ¿Sí? También se salvó. Por eso digo, y aquí no me parece penal, No, sinceramente, no me parece se va penal. tirando, se va Claro, tirando, va no me agarrando. parece penal. Pereira se salvó. Sague, Y no esta influyas en acción el arbitraje. Es de tarjeta roja. ¿Sí? Aquí no podemos decir que Quintero no quiso pisar a Orbelín porque es tarjeta roja. Pero no ¿Sí? pisa tan fuerte. No, pues es que no es necesario. Sague. Lo pisa, es que lo pisa ligero, así, pero, o sea, no no, afuera. Roberto. Es un. Le pido. Estate Sague, quieto. perdón. Le pido al productor si nos repite la última jugada, a ver si se puede repetirla, como lo hizo en cámara lenta, para que Sague se dé cuenta de que Exagera el jugador un de Chivas. Pisotón. Mira, mira, eso, no, no, pisotón. No. Yo ahí lo está vi. la pelota afuera. Ahí está la fuera. Ajá. Ahí, mira. Ahí, bueno, ¿y dónde va a pisar el jugador? O sea, no, tiene que Roberto. O sea, No, le Roberto. pone la Tiene pierna oportunidad abajo. de pisar en otro No, lado. Tiene la pierna tiene abajo. oportunidad de Hubo pisar en otro sin lado. Tú lo hubieras expulsado. Esa es tarjeta roja. Roja. Sí. Hubieras expulsado a Peralta. A Uribe, no, ya. No, de ya. Uribe no. A Yair. Uribe va en busca de la pelota. Él no es ¿Y una no juega el balón intención. con la mano? No, bueno, pero no es una intención. No está haciendo un antifútbol. O sea, está tratando de dominar una pelota. No le alcanza. Con la mano. Pero ¿cómo sabes es con la intención de hacer con No, la no, no, mano? no. Él hace su mejor esfuerzo. No, no, Como no. delantero, tratas de Roberto. dominar la pelota. No, hace trampa. Se trata de hace bajar el trampa. balón con la hay, mano. Bueno, ya. Hay que expulsar por ya las pasó, pero patadas. hace trampa, hace trampa. No, no, bueno. Mírala, Quiere dominar mírala. la pelota. No le alcanzó. Mira. Ya no le alcanzó, Bueno, es el esfuerzo ver, que esto hace. es A ver, lo mismo. A dentro ver, del área. No se tiró si en el área. Peralta No hace se esto, tiró en el área. ¿sabe? No es de tirarse en el área. ¿Sabe? Si Pero Peralta es mano hace esto deliberada. dentro del área, de su área, ¿qué marca el árbitro? Si lo mete. No. Es mano. Yo digo que sí. Es penal. No, Y lo penal, amonesta. es penal. Y lo amonesta. Si lo hubiera hecho en su área. Claro. Si lo hace en su área, sí. es penal y lo amonesta. Ah, sí, por supuesto. Pero ¿No? acá es una jugada es lo ofensiva. Mismo, Él está buscando la lo pelota. Mismo bueno. estar en un área que en la O otra. sea, tuvo tres equivocaciones. Sí. Yo, es yo un buen vi, árbitro. Es un buen árbitro. Para mí, el mejor que hay en lo este trató país. Muy mal la Volpe en la semana. Sí, bastante mal. Ahora, coincido con la Volpe. Ahí la culpa es de la Comisión de Arbitraje. ¿Para qué pones si en el famoso partido contra Monterrey, está diciendo en la que es liguilla pasada, el mejor árbitro en la famosa del liguilla mexicano. pasada, él hace, marca un penalti cuando no fue penalti, que eliminaron el América, que le pegan el hombro? Los americanistas tienen el derecho de bueno, decir también, eso. A Paul Aguilar, hay un partido, no recuerdo cuál, donde Paul Aguilar mete la mano ya. dentro y es un penal clarísimo. Y no lo sanciona, Roberto. Nada. Ahora, Entonces, ha perdón. Tenido buenas y malas. Felipe, porque sabes. Es como la Volpe, ya se dejó influir por un argentino, imagínate. Bueno, Dios te nos quiero decir guarde una cosa. Libre de ese, si este es el mejor árbitro de México, ¿por qué la Comisión de Arbitraje no protestó de la forma como se expresó la Volpe de él? Yo creo que tendría que hacerlo.
y de alguna manera no deben de permitir que estos partidos ejerzan tanta presión sobre el árbitro previo. O sea, también el árbitro trae su presión, como los jugadores, como los técnicos, pero también no se vale que previo o dos días antes de un partido le ejerzan tanta presión. Estoy de acuerdo que los jugadores, árbitros, tenemos que estar preparados para recibir esa carga de presión, pero creo que no se vale. Eso me parece. Pero también estamos de acuerdo que es ni la primera ni la última vez que ha pasado, porque ha sido muchos entrenadores que hacen lo mismo. Ha sido toda la vida. Y si no es de entrenadores, muchos directivos, hasta dueños de equipos también hacen lo mismo, José Ramón. Sí, ha sido toda la vida, pero creo que no debe de ser. Hoy coincido contigo. Creo que no debe de ser que se hable tanto del arbitraje previo a un partido de esta magnitud, de esta importancia. Pero resumiendo, algunos jugadores también hacen su presión y fuerte, ¿eh? Fuerte. Pero el árbitro influenció en el resultado. No, el América ganó bien. Cambia el rumbo del partido porque tiene que expulsar jugadores. No. Imagínate qué diferente es jugar con 10 con 11. No fue. Eso jugadas. No quiere decir lo que ustedes comentaron muy bien en la mesa, la victoria de América, que una última, tenemos que empañar. ¿Qué pasa? Nada más, yo me quiero imaginar, si expulsa a Peralta, ¿se hubiera metido a la cancha la última? Lo hubieran expulsado. Pero amenazó, dijo. Si se equivoca, me meto a la pero cancha. Pero no iba a pasar nada. Él se mete a la cancha y el inspector autoridad o la fuerza pública lo sacan y no pasa nada. Claro. Bueno, no pasa nada. Es un buen árbitro, entonces. Para mí, sí. Bueno. Vamos a esperar digiere, a la América. Falta. Digiere, está digerido. No te preocupes, no pasa nada. Hay cosas más importantes en la vida. Uno se motiva cuando es clásico, ¿no? Pues hoy lo volvimos a hacer y eso pues es lo que nos deja a nosotros muy tranquilos. Que hoy los muchachos se rifaron, dieron todo de sí. Es un partido muy importante que tenemos que disfrutar hoy, hasta ahí. Orgulloso de pertenecer a una institución con los jugadores que tenemos. Yo lo tomo con revancha. El torneo pasado nosotros los eliminamos en cuartos de final, entonces la revancha era para ellos. Felicitarle al equipo rival porque hicieron un buen campeonato también. No nos sirve lo que hicimos hoy en esos dos partidos, si no levantamos la copa.